Maravilloso, lleva por nombre la colección de primavera-verano del gran diseñador Esteban Freiría, que nosotros asistimos a casi todo lo que él hace porque realmente me encanta. Para mí es uno de los mejores y lo hace con tanto gusto que merece la pena venir a verlo y disfrutar de ello. Vamos a hablar con el diseñador para que nos cuente lo que va a presentar, que no haga un adelanto, porque dentro de unos breves instantes vamos a proceder a ver este gran desfile. Esteban, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por venir, como siempre. Nosotros, tú sabes que estamos siempre encantados porque disfrutamos con toda la colección que presentas y con los decorados que nos hace, ya sea en Puerto Banús, como en esta nueva nave que acabas de adquirir, además, con compañeros, con personas que tienen relación también con eventos, ¿no, Esteban? Sí, claro, vamos a ver, yo hago el desfile Party People, una empresa que lleva más de 25 años aquí en la costa, es la que ha puesto pues todas las luces y todo lo que vais a ver, Fiesta Carpa, que también somos vecinos de nave, pues las naves, y luego un montón de gente que colabora, tú sabes, yo siempre tirando de los amigos. Hace que todo el resultado sea pues precioso, que es como siempre lo vemos. Cuéntanos un poquito, adelanta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en breves instantes? ¿Qué vas a presentar en esta ocasión? Pues mira, como siempre, niño, señora, y este año me lanzo a presentar caballero, sacando incluso ropa de baño de caballero, que he hecho yo, las estampaciones son mías, o sea que es exclusivo, desde la tela, todo. Bueno, yo he hablado hace unos días contigo y me adelantabas un poquito que te has inspirado mucho en Marbella y en la opinión de tus amigos también para hacer esta colección de bañadores, ¿no? Sí, claro. Yo, a ver, se llama Marbellazo porque somos un montón de gente, los que vivimos aquí, que nos estamos encantados de vivir en Marbella, entonces pues somos unos marbellazos todos. Y bueno, hice con WhatsApp. Hice un grupo, entonces le decía a la gente que era para ellos Marbella, entonces me decían corrupción, amistad, sol, mar, entonces cada bañador representa un poquito algo de lo que me dijeron, ¿no? Pues hay uno que es más el sol y el mar, otro que es el mar, otro que es la amistad, otro que es la corrupción, otro que es el dinero, hay muchos, y luego loros, muchos loros. Con pistola, que me recordaba también mucho la gente 007, que llevaba, ¿no? Que era muy divertido. Ese es el de la corrupción, ese es el choriceo, ese es el del choriceo, bien dicho, sí. Modelo femenino, ¿no? Ahí sí, he visto, sí. ¿No? He hecho, sí, ropa de señora como siempre, tanto de día para playa y tal, y luego unos modelos de noche también ya más elegantitos, pero bueno, muy ponibles. Este año la ropa la hice muy ponible. Vamos a ver en tejidos, por ejemplo, ¿qué tejidos son los que vas a presentar? Sí, mucho algodón, lino, sigo con el lino y después sedas, seda, mucha seda, porque creo que para el verano es lo más cómodo y hoy día las sedas ya no son como antes, que daba mucho trabajo a planchar, a lavar, ¿no? Ya las sedas vienen tratadas para que sea más fácil. Y luego el lino que me siguen haciendo a mano, saco lino liso y lino trabajado también. Y encaje de camariñas, el encaje de bolillas también lo vais a ver mucho. Y en colorido, ¿qué se lleva este año? Que adelántanos la moda este año, ¿qué colores son los que van a definir esta primavera-verano 2015? Todos. O sea, este año ya me he echado, o sea, verdes, azules, mucho estampado. O sea, es que a mí los colores lisos no me gustan. Yo soy más de estampado, me llama la atención. Entonces mezclo flores con rayas, con cuadros, con lunares, con telas de loros, que el loro es que... Todo muy combinado, es decir, una falda de flores con una camisa de lunares. Mucho, ¿sabes? Como muy alegre todo. Pues define al autor, al diseñador, que eres muy alegre, o sea, te define total este colorido. Bueno, Esteban, tenemos que destacar también algo muy importante, que por supuesto tus diseños son fabulosos, pero además lo hace para una obra social, que me gustaría también pues que... Sí. Pues bueno, es para la Fundación César Oscariolo, que es una fundación pues que ayuda a gente que por desgracia tiene el cáncer, y bueno, yo creo que si puedo ayudar, porque está claro que yo atraigo a público, no tengo mi público, bueno, pues mi público por 10 euritos, no creo que no le supone mucho y estamos haciendo una labor social que, bueno, ojalá nunca nos toque, ¿no? Pero hay que pensar que, bueno, que ahí está y en cualquier momento... Tiene una copita de vino, unos canapés... Sí, el catering es cosa de Diana y también, por ejemplo, el Royal
Tenis Club Marbella, pues también ha colaborado, se ha traído el alcohol, ha traído camareros, después están mis peluqueros de siempre ayudándome, Carlos, el grupo de Carlos. A ver, la suerte que tengo es que cada vez que pido, intento no pedir mucho, siempre, siempre, pues me echan una manito. Y más para una cosa así, es más, los modelos son amigos míos, no son profesionales, son gente de Marbella. Yo no quise modelos profesionales, quise amigos y bueno, como una piña, es que ninguno me dijo que no, la verdad. El que me dijo que no es porque por trabajo, pero todo el mundo que va a desfilar, solo hay dos o tres profesionales, pero la gente con muchísima fuerza, con muchísimas ganas y muy bien. Pasar fenomenal, ya nos adelanta Esteban. Y bueno, vemos muy bonito el decorado, ¿no? Vemos que has trabajado también mucho en él. Cuéntanos un poco en qué se ha basado, pues, este decorado que has elegido. Sí, vamos a ver, la tendencia ahora, al ser diseñador tienes que jugar con la tendencia porque es lo que se lleva. La tendencia ahora es hacer cosas muy interesantes en espacios que nunca te imaginarías. Entonces, qué mejor que en una nave montar luces tipo, pues, discoteca Estudio 54. Entonces, parece que no, pero la inversión, por ejemplo, en luces que ha puesto Diana es muy grande. Lo ha montado un señor que venía de Londres desinteresadamente a montar. ¿Qué podería, Esteban? No, hombre, este eran amigos. Este eran amigos. Luego también el disjockey, está José, luego también está José, mi José de siempre. José, saluda a la tele. Y después también otro disjockey, no sé cómo se llama. Pues este es el que va a pinchar durante la música solo del desfile. Entonces dejamos a José pues para el principio y para el final y José. Luego también Javier, es que no quiero desvelar, Javier también va a actuar. Ya veréis qué hace Javier. Sí, 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 no, es que no puedo decirlo todo, si no ya os vais. O sea, de sorpresa, así aquí nos quedamos acompañándote en estos momentos para ti importante que presentas tu nueva colección, que tenga mucho éxito como todas las demás, que han sido todas muy exitosas. Esteban, gracias por tu invitación. Gracias de verdad por venir, porque sé que ahora tenéis muchas cosas y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a los dos, gracias.